Bien, eh, saludos, ¿cómo están? Una bienvenida eh, al efecto mariposa, el canal donde relacionamos varios campos, música, pensamiento, filosofía, artes en general y demás. Eh, esto es la continuación de un video donde estábamos analizando eh, la figura de David Bowie y su relación con la filosofía. En primera instancia, su relación con la filosofía de Nietzsche en un video anterior. En esta continuación vamos a abordar una etapa fundamentalmente, ahí va a estar centrado este análisis, una etapa de Bowie, de David Bowie, que es la etapa donde surge este personaje que denominamos o denominó él mismo el delgado Duque Blanco y todas las dudas que hay con respecto a cuál fue la relación de Bowie con, eh, digamos, incluso tendencias nazi, su afición por Hitler. Qué pasaba por en su vida eh, durante ese tiempo, durante esa, esa época entre el 74 y el 76 fundamentalmente, y vamos a hablar además de eh, bueno de, del significado y de la relación con el álbum Station to Station, estación a estación. Voy a, a comentar varias cosas que me han interesado y que he estado indagando y mm, haciendo mucho énfasis en la relación justamente con las artes. De hecho. Un énfasis importante va a ser eh, con el cruce de varias artes, literatura, artes plásticas y visuales, la concepción de imagen misma de Bowie, que para eh, incluso los aspectos académicos que estoy trabajando actualmente y para algunos talleres que estoy realizando, eh, es una pregunta que tenemos. ¿Cómo es este entrecruzamiento entre música, eh, bueno, varios campos de, de, del arte en general, música, imagen? imagen plástica visual, la concepción de teatralidad o lo performático incluso, y la relación, por ejemplo, con la literatura, con la filosofía y con otros pensamientos. Aparte de, de la figura que en sí puede ser David Bowie, me interesa mucho como prácticamente como una especie de, de ejemplo de símbolo, justamente partiendo de que símbolo significa aquello que unifica eh, un prisma a través del cual se pueden ver varias luces de un espectro. Entonces, eh, interesante pensarnos a personalidades como David Bowie, figuras como David Bowie, no solamente en un tema específico de la persona, digamos tan personalizado, valga la redundancia, o anecdótico solamente de la persona, o un poco la curiosidad por su vida privada, sino como un prisma que refracta toda una cultura, una cultura muy amplia muy compleja, muy diversa, muy variada. Eh, quiero antes de iniciar entonces, pues como están viendo aquí mismo, estoy compartiendo eh, un, una parte de un texto. Eh, hay un aspecto fundamental que al que quiero referirme en esta, eh, digamos, en, en esta instancia, en esta etapa que vivió Bowie entre el año 74 y 76, bastante fuerte y que nos va a llevar al personaje de el delgado duque blanco. Y donde vamos también, como insisto, a ver cómo, cómo se canalizan eh, varias formas de pensamiento de arte y de cultura para defender, que es lo que defendemos eh, en estos espacios y en estos comentarios que hago y esto, en estos análisis, lo que defendemos es justamente la relación entre varios campos del conocimiento y varios campos del arte: música, artes visuales, artes plásticas, literatura, filosofía, teatralidad o el performance en sí. Eh, bueno en este sentido eh, en esta primera instancia podríamos hablar de una suerte de fragmentación en David Bowie eh, esta fragmentación tiene que ver con dos dimensiones fundamentales una que tiene que ver con la paranoia ahorita vamos a hablar un poco de eso tengamos en cuenta y recordemos que David Bowie tenía un interés muy fuerte por el pensamiento mágico sobre todo en esta etapa a la que nos vamos a referir con este personaje del delgado duque blanco y algo del pensamiento mágico siempre eh, eh, implicaría eh, un poco la paranoia con respecto a que existen de alguna forma, aunque no las veamos, fuerzas oscuras que nos amenazan. Bueno, esto es un aspecto muy importante y ahí surge la pregunta de por qué Bowie se acerca al pensamiento mágico: ¿qué quería develar, qué quería salvar, qué quería sanar o ante qué se estaba protegiendo? hay una concepción también de poder, todo pensamiento, todo acercamiento a la magia, sobre todo eh, la relación que tuvo David Bowie con alguien como Alistair Crowley, todo pensamiento que tiene que ver con la magia va a implicar necesariamente una, eh, un conflicto con el poder, ya sea por necesidad, por carencia o por necesidad de poder mismo. ¿no? Eh, algo que me permite de alguna forma completar, algo que me, me permite aliviar ciertos vacíos que puedo tener como persona internamente. Y aquí la paranoia, entonces, eh, de hecho, aquí un pequeño paréntesis, eh, recordemos que en la filosofía de Gilles Deleuze y Félix Guattari, la concepción de paranoia fue una construcción bastante interesante. Eh, siempre el pensamiento paranoico es un pensamiento que piensa en cuestiones molares, dirían ellos, grandes, grandilocuentes, de grandes culturas y demás de grandes sistemas de control digámoslo así y para justamente justamente para Félix Guattari y para eh, Gilles Deleuze, Deleuze la paranoia tiene como máxima expresión el fascismo pues porque el fascismo y de entrada el pensamiento nazi siempre se establece en grandes sistemas eh, de conspiración y siempre está en digamos en la angustia en el temor de que sistemas de conspiración puedan eh, ser peligrosos sistemas de raza sistemas políticos sistemas eh, revolucionarios y demás el, la digamos que eh, la preocupación o la pregunta por lo totalitario esto es una pregunta que David Bowie siempre tuvo no recordemos que precisamente eh, desde Aladdin Sane ya venía la pregunta y la preocupación y desde álbumes anteriores, eh, recordemos que también venía trabajando con eh, cuestiones que tenían que ver, bueno, como, como la canción de 1984 y demás. Y toda esta preocupación por las conspiraciones, por lo totalitario. Preocupación que puede ser en un principio de duda ante o de crítica ante lo totalitario, pero después también puede ser una tendencia hacia lo, to hacia lo totalitario, o por lo menos una... Seducción por lo totalitario. Y por un lado está la concepción paranoica, ¿no? de, que pudo haber afectado a David Bowie en esta etapa de los 74 al 76. Y, pero por otro lado hay una fragmentación porque también está el tema de la esquizofrenia, que vendría siendo prácticamente la otra cara de la paranoia, viene siendo la contraparte de la paranoia. Eso también lo plantean Deleuze y Guattari, cuando dicen que la paranoia es aquello en relación a lo totalitario, a lo molar, a lo grande, a los grandes sistemas y que su opresión máxima es el fascismo curioso desde ahí la relación que plantea David Bowie con respecto al sí, a, a, a principio nazi y por otro lado, eh, la contraparte sería precisamente lo que tiene que ver con la esquizofrenia que llamarían de Lesi Guattari una especie de cuerpo sin órganos o sea, algo que ya es una alienación total contraria, extrema al otro lado de los sistemas y David Bowie parece que navegaba de manera tumultuosa, de manera, de manera tormentosa entre esos dos eh, alborotados mares, no océanos entre la paranoia y la esquizofrenia. La esquizofrenia pues eh, está acá, recordemos que el rayo eh, en el rostro de David Bowie en este álbum Aladdin Sane tiene que ver precisamente con la esquizofrenia, a partir por supuesto de la amarga experiencia que tuvo con su hermanastro que finalmente falleció y este rayo era como esa fricción, como esa quebradura, eso está claro en las entrevistas y demás, y eh, sobre todo porque eh, él sentía una fractura, un rompimiento entre lo que era su vida en, en medio de las grandes masas o como figura pública y lo que era eh, en la intimidad y en la timidez, cosa de la que vamos a hablar ahorita también, la timidez de David Bowie. Eh, Aquí hay un libro que quiero poner como referencia, el Club de Lectura de, de David Bowie, es un libro bien interesante que va a ser eh, referencia, valga la redundancia, a aquello que mmm, motivaba en la literatura a David Bowie, de John O'Connell eh, y que me ha servido también como referente para varias de las cosas que les quiero comentar en esta transmisión. Hay que tener en cuenta también que eh, en medio de esta época, eh, David Bowie, que era un consumidor de lectura casi que obsesivo, se encuentra con un libro que es La mente bicameral. Eh, la mente bicameral es un libro que hace referencia a la filosofía que hablaba un poco de las dos cámaras. Es una hipótesis en psicología que argumenta que la mente humana una vez estuvo en un estado en que sus funciones cognitivas estaban divididas en dos partes. Una parte del cerebro que aparece, eh, que parece estarle hablando eh, o estar hablando. Y una segunda parte que escucha y obedece. Entonces hay una parte dominante y una parte eh, sumisa, digámoslo así. Y esto supone la preexistencia de lo que serían prácticamente dos cerebros en lugar de, en lugar de uno. Eh, o sea, tal cual una, una mente bicameral. Ahí también la esquizofrenia... Versus la paranoia, la fragmentación del rayo de Bowie en este álbum Aladdin Sane, no es el que vamos a hablar precisamente, pero estos son antecedentes de y para. Hay que tener en cuenta que estos antecedentes que voy a colocar tienen que ver con que cuando hablamos de ese momento crítico que pudo ir David Bowie entre el año 74 y 76, con el surgimiento del delgado Duque Blanco, no, eh, no ocurre de la nada, ni ocurre en ese instante. Tiene ya unos antecedentes importantes que ahorita lo vamos a ver, y estos son algunos de ellos. Recordemos que David Bowie eh, era muy apasionado por la lectura, por diferentes teorías y se afectaba mucho por ellas. Esta es una de ellas, la mente bicameral. Eh, este término fue acuñado por Julian James, que es el autor del libro, y este libro sale en 1976. Entonces, ya reafirma a final del 76, en vísperas de la finalización de esta época tumultuosa de David Bowie con el, con el Delgado Duque Blanco, afirma esta fractura que también plantea David Bowie. Recordemos que terminando esa situación, eh, el álbum Station to Station, que, del cual David Bowie eh, afirma en muchas entrevistas que no recuerda prácticamente nada por toda la situación también de consumo, eh, justo en el, en el 76, él eh, toma a distancia de Los Ángeles, que fue el lugar donde ocurrió toda esta crisis que le afectó, y eh, busca una sanación, busca una depuración, busca una depuración. Busca una depuración eh, a través de la, la llegada a Berlín, él no queda encerrado en Berlín, se mueve mucho, pero empieza entonces esta etapa que llamamos la trilogía de Berlín, con Iggy Pop, eh, con, es un proyecto interesante del cual hablaremos eh, posteriormente, que es experimental y que trae cosas bien, bien interesantes. Eh, y bueno, eh, en, ese, en esa transición este libro tuvo una importancia tremenda para él. Este es otro libro también que David Bowie devoró, La Autodefensa Psíquica, que influyó mucho y que fue muy importante en esta época, de Dion Fortune, eh, lo que tiene que ver con métodos de defensa contra el mal oculto, ataques psíquicos, logias negras, vampirismo, contactos no humanos, en fin, eh, magia negra, etc. Sabemos que en este caso David Bowie tenía también una, una ficción, digamos, una... Una seducción importantísima por todas estas tendencias. Pero bueno, vamos a hacer entonces un. Eh, quiero hacer acá un. tomar unas anotaciones. Hay una entrevista que encontré que le hacen a David Bowie, está en inglés, la compartiré acá en los comentarios. Y de esta entrevista quiero eh, rescatar cuatro puntos fundamentales. Primero, insisto, eh, la época, digamos, eh, tormentosa eh, que implicó. Eh, el Station to Station con el delgado Duque Blanco venía ya eh, iniciando en esta situación del consumo de, bueno, de, del tormento y demás desde Siggy Stardust y eh, en esta entrevista que les comento hay unos puntos fundamentales el primero que quiero abordar es que en este cruce de, de campos del conocimiento y del arte eh, David Bowie comenta dentro de una cuestión incluso interesado por lo teatral o lo performático, comenta que en realidad él estaba, tenía el interés de eh, crear lo que sería casi que una pieza teatral. Eh, Esto son uno de los antecedentes que dan lugar a Siggy Stardust. Y no solamente eso, sino que incluso estaba pensando en, en, en el tipo de estética de Broadway. Pero no tenía, eh, digamos, las condiciones o los recursos para hacer una pieza teatral. Entonces eh, decide experimentar por sí mismo este personaje. Y en este caso, eh, esto lo lleva a las canciones y a interpretarlas él mismo. Ese es un primer punto que quiero tener en cuenta, es el interés que tenía David Bowie y en su formación desde joven se acerca a la concepción del mimo, de, de, de lo teatral, lo tocaremos en otro video, de lo performático, de la puesta en escena, incluso más que de la música misma, eso parece que lo lleva a la música misma. Eh, se, se define a sí mismo David Bowie en, en, en entrevistas y en varios testimonios como alguien que narra historias, como alguien que esté interesado en narrar historias, en compartir historias. Le interesa mucho la cinematografía, le interesa mucho el teatro, le interesa mucho la escritura, se siente escritor. Y eh, el recurso que encuentra más cercano justamente es la música. El segundo punto que quiero abordar en esta entrevista, que insisto, compartiré acá en... En, acá en la descripción del video, es el de la androginia, que también comienza, por supuesto, bueno, desde mucho antes y desde casi que el comienzo de su carrera. Eh, y eh, cuando se le pregunta en esta entrevista por la androginia, David Bowie va a decir que realmente era un tema cultural. Quiere decir, él plantea que en los años 50 todo era blanco y negro. ¿sí? Era rígido, era estricto, era bueno o malo. En los 60 hay una transición y en los 70 se abre un campo de diversidad donde nada era estricto, nada era seguro, nada era determinado ni paradigmático, era confuso, era híbrido, era ambiguo y la androginia de hecho fue un, como propio de esa época y podemos ver varios ejemplos de la época donde la masculinidad se pone en juego y se asienta en una especie de androginia, insisto en ese término, de hibridez sexual o eh, incluso humana, porque ahí entra el tema alienígena también. David Bowie, que no obstante él plantea que eh, su concepción alienígena es eh, son alienígenas que al finalmente eh, habitan y reconocen la Tierra, ¿no? no son alejados de la Tierra, lo decíamos anteriormente en el video anterior, y por eso ponemos una relación con Nietzsche. Nietzsche habla de volver a la Tierra y los alienígenas de David Bowie vuelven a la Tierra o terminan en la Tierra, en fin. Eh, justamente esta cuestión de androginia, bueno, aquí tengo como les decía el álbum de Aladdin Sane, ya vamos con Station to Station. Este tiene es muy interesante porque bueno, aquí en, en la, esta edición de vinilo aparece una... Eh, esto es una ficha para llenar, para quienes quieran ser parte del, del club, del fan club. Y eh, en este, en todo el material que trae, aparece esta imagen. Sí, esta imagen de David Bowie. Eh, y a mí me llama la atención porque justamente en la película, el hombre que cayó a la tierra, de la cual vamos a hablar ahorita también, eh, hay una escena en la que el, su personaje, Newton, el alienígena, va a despojarse de, de, su, de su cobertura alienígena, digamoslo así, de su piel alienígena, y frente a su amada, y cuando lo hace resulta ser que eh, no tiene eh, órganos sexuales. Entonces es muy interesante porque hay una relación, claro, directa, entre eh, todo el trabajo musical que venía haciendo David Bowie y eh, su rol en justamente El hombre que dio la tierra, que además corresponde a esta época de la que vamos a hablar, a esta época, digamos, insisto, tormentosa y compleja, del de delgado Duque Blanco. Siguiendo con algunas anotaciones antes de empezar directamente con, con el tema. Entonces, bien, eh, varios puntos que también quiero comentar y dejar como inquietud. Después vamos a ver eh, el tema directo de significado de canciones y cómo se relacionan con... Eh, todo el pensamiento de David Bowie y todas estas, eh, digamos, teorías que les estoy, digamos, compartiendo. Bien, entonces, eh, por un lado, eh, hay un punto que quisiera comentar y eh, tengo un poco la sospecha de que en esa época del, del, del delgado Duque Blanco, donde hubo una situación bastante compleja con David Bowie, eh, de consumo, de inconsciencia, de, de no recordar qué pasaba en aquella época, posteriormente él cuenta que el, el Station to Station... No recuerda cómo ni cuándo ni, ni qué pasó en, en su grabación. Eh, y había un consumo muy grande. En fin, ahorita lo vamos a ver. Pero para mí aquí hay un tema y es la mediatización del sufrimiento. David Bowie siempre planteó en las entrevistas que él era tímido. Y que justamente es posible que estos personajes, entre comillas, porque ahorita comentaré que para mí más que personajes son como devenires que canaliza David Bowie. Insisto en esta figura de David Bowie como un prisma. Que refracta varios colores, que refracta varias posibles personalidades que de alguna forma podrían estar gritando ya en él. No es un personaje como alguien que representa algo. Eh, en medio de estas angustias había una situación también, insisto, de timidez, ¿no? en el caso de, de David Bowie. Y lo que pasó durante la época del, del delgado Duque Blanco, en esta época 74 a 76, es que la prensa, los medios eh, estaban persiguiendo. Eh, y casi que convirtiendo en un circo, hay que decirlo, la situación de David Bowie, de consumo y emocional y personal y psicológica. Eh, entonces, ¿cómo se mediatiza el sufrimiento, cómo el sufrimiento humano, cuando se trata de una figura que llamaríamos pública, que hace parte, curiosamente, de, de, de un conocimiento, o sea, es muy conocida, pero al mismo tiempo hay mucha soledad en su interior, está muy solo? Eh, ¿cómo Mediatizamos el sufrimiento. ¿Cómo hacemos del sufrimiento de una persona un asunto estético por un lado, mediatizado, lo mistificamos y lo romantizamos? Y pues a David Bowie lo mediatizaron su sufrimiento y en esta época de hecho hay entrevistas donde está directa y eh, realmente drogado. Y, pero al mismo tiempo esto a la prensa le llamaba la atención porque resultaba pues una buena promoción para la misma prensa. Esto me lleva a un punto que es el espectáculo de la crisis, los medios alimentándose de la depresión. O sea, eh, voy a pasar acá para que vayamos viendo la imagen del, del delgado Duque Blanco. Pues vamos a ir hablando de ese asunto puntualmente. Ya va a ser, pasemos ahora por estos libros. Bueno, acá. Ahora vamos a hablar de estos aspectos, de estos asuntos. Y aquí tenemos al delgado Duque Blanco. Entonces, eh, insisto, una época bastante conflictiva para, para David Bowie. Eh, bien, como decía entonces, eh, hay una situación, digamos, eh, fuerte, y es como en esta época justamente de, de crisis de David Bowie, hay un espectáculo de la crisis. Quiere decir que tanto la prensa como toda la mediatización de la imagen de David Bowie hizo espectáculo con la crisis de David Bowie. David Bowie aportó ese espectáculo, por supuesto pero nos interroga mucho como sociedad. No ha pasado solamente con este artista, ha pasado con una buena cantidad de artistas que eh, en la concepción de estetización, de, de imagen y demás, eh, termina creándose un espectáculo a partir de una persona que posiblemente está sufriendo. Eh, en muchos de sus textos, incluso él en sus entrevistas posteriores, ya habla de esta etapa como una etapa lamentable de recordar. Ahorita lo vamos a ver más directamente. O sea, como el desequilibrio mental eh, es, es asumido como un show, ¿no? como un show mediático y además como un signo de genialidad. ¿no? Entonces, claro, quienes consumimos, ¿sí? o sea, como sociedad, quiero decir, quienes mediatizan como medios y quienes consumimos como sociedad esta, este desequilibrio, esta crisis humana, este ser que sufre, ¿sí? Eh, al mismo tiempo lo romantizamos, pero, pero nos cuidamos de no caer en esa situación. Siempre hay alguien que tiene que, digamos, en lugar nuestro, sacrificarse y mostrar esas oscuridades y esos dolores, por decirlo así, eh, humanos, esos desequilibrios, ¿no? Entonces siempre hay alguien que tiene que canalizar toda, eh, digamos, todo el dolor y toda la eh, precariedad eh, y lo decadente de, de lo humano, ¿no? pasada con Nietzsche, pasada con, justamente con David Bowie. Eh, y aquí hay una relación que me parece muy interesante. Recordemos que un, un, alguien muy a quien admiraba mucho David Bowie era Andy Warhol. Eh, sabemos que de hecho en, en Honky Dory él le hace una canción a, a Andy Warhol, el pintor, por supuesto. Y uno podría establecer paralelos entre Andy Warhol y David Bowie. En tanto, ese, esos seres que... Eh, tienen necesidad de ser aceptados, que se sienten solos pero no quieren estar en soledad. Eh, es un llamado de auxilio todo el tiempo a ser queridos, a ser aceptados, a ser reconocidos. Pero también hay un bloqueo. En el caso de Andy Warhol había un bloqueo a su propia sexualidad que le costó, por supuesto, eh, abrir. Entonces, tanto Andy Warhol como David Bowie eh, les unía una necesidad de ser acogidos y queridos, ¿no? Y al mismo tiempo se defiende en este bloqueo. Posiblemente muchos personajes, digo entre comillas, o devenires de David Bowie, caracterizaciones de David Bowie como el, como el delgado Duque Blanco, sean mecanismos de protección. Recordemos que el delgado Duque Blanco, lo vamos a, a, a replantear ahorita, lo vamos a plantear nuevamente ahorita, era este ser que además parecía no tener sentimientos. ¿sí? Eh, bien, y uno aquí siempre encuentra la pregunta de... ¿Dónde termina el personaje y dónde empieza la persona? Esa es una pregunta que se manejó mucho en los medios. En la entrevista que vi y que les voy a compartir acá, David Bowie dice que, que, que era él todo el tiempo, o sea, que, que en ningún momento construyó algo de lo que él no hiciera parte, que no, que, que no fuera él mismo y que no fuera su propio criterio y pensamiento. No obstante, en el campo de la imagen, en el campo del arte, en el campo de lo simbólico, por supuesto que todas estas cosas se exageran de cierta forma, por supuesto que aquí hay personalidades, eh, estos, insisto entre comillas, personajes que vienen siendo como arquetipos, vienen siendo una exageración de, eh, de lo que serían ciertos indicios de lo humano, ¿no? Es como coger un aspecto humano y caracterizarlo en algo que se vuelve como un símbolo, digamos, hasta cierto punto, sí, digamos, exagerado. Eso es parte del lenguaje del arte, por eso me interesa mucho también revisar eh, este, este proceso de David Bowie en términos de la concepción de imagen, ¿no? O sea, cómo consumimos imagen, cómo en términos de moda, en términos de medios, en términos de, 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 de imaginario, imagen imaginario o lo que imaginamos, cómo concebimos también esa imagen, ese imaginario. Hay que tener en cuenta aquí cuando hablamos del de ego, lo que, lo que yo podría ser o lo, o lo que sería mi esencia y cómo me imagino o cómo supongo que soy, que es lo que creo que pasa en muchos personajes de David Bowie, son personajes donde él se para frente a un espejo, de algo de sí mismo que en el espejo de alguna forma se altera. No, eh, no, 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 no tanto lo que soy, sino lo que supongo que soy o lo que, o lo que debería ser. Y esto lo enlazo también, hablando justamente de, de paranoia y esquizofrenia, lo enlazo con eh, las teorías de, eh, de, los, de, de varios psicoanalistas, eh, puntualmente de Lacan, el psicoanalista francés, que plantea que hay tres instancias. La experiencia en sí, que es indescriptible, la segunda instancia, que es cuando los, ese ego se mira frente a un espejo y es un, y es un ser también alterado, porque es un ser a partir de lo que no exactamente, quizás no soy, sino cómo me imagino, o cómo soy imaginado, o cómo se me imagina, o cómo me imagina la sociedad. Y la tercera instancia, que es lo simbólico. Creo que estas tres instancias son importantes analizarlas para este devenir, esta proyección que hace David Bowie en varias instancias o en varias que llamaríamos quizás personalidades que derivan de sí mismo, él lo dice en las entrevistas. Entonces, esta cuestión que, que se pregunta mucho, ¿por qué? Pues porque eh, si tenemos admiración o algún gusto por la música de David Bowie, siempre vamos a decir terrible que, uh, que, haya, que, que algo de él haya tenido que ver con una tendencia fascista o nazi o cercana a Hitler. ¿no? Prefiero pensar que es un personaje ficticio. Y que eso me, me hace pensar que él era inocente y lo posee yo o sea, quedó poseído por algo que no era él en sí. ¿no? Entonces, la pregunta siempre que uno encuentra en los libros, en los documentos, en las entrevistas y demás es: ¿dónde empieza la persona real y dónde empieza el personaje? ¿Hasta qué punto son o no lo mismo? En el campo del performance, esto es una pregunta muy importante, porque al tiempo es una pregunta que nos cuestiona, es una pregunta muy importante justamente para. Contradecirla. O sea, para ir a otro punto que es el devenir, que es una concepción de Deleuze y Guattari que plantean que, eh, digamos, este, esto que surge no es, no es un personaje como algo que yo represente, que alguien más escribió o que yo imito. Es un devenir de lo que podría ser algo incluso social que se proyecta a través de mí, pero deviene de mí, es una realidad propia. Entonces, yo más bien quisiera pensar sobre eso. Les comparto acá un video del de devenir en Deleuze y Guattari para no alargarme en eso pero me gustaría pensar y lo siento así que estas proyecciones son más bien devenires hay una, hay un punto importante interesante y es quién es David Bowie o quién sería David Bowie entonces eh, pensamos que en tanto que pasa por diferentes identidades no es alguien auténtico varios autores plantean incluso que eh, justamente el digamos que el toque de David Bowie era la inautenticidad o sea era un arte de la inautenticidad, o sea, el arte de no ser auténtico, o sea, de no ser algo esencial, eh, constante, coherente, una, una personalidad reconocible, digámoslo así, sino que mutaba, o mudaba o cambiaba de piel, eh, de alguna forma se transformaba. Las transformaciones de David Bowie. Yo insisto, no creo que ninguna no creo que ninguna persona eh, como personas no creo que seamos una única cosa. Creo que devenimos diferentes, bueno, creo que en cada quien habita el odio, el amor, la rabia, a veces la paz, a veces la violencia, a veces la felicidad, a veces la angustia, a veces lo positivo, a veces lo negativo. Y lo que hace, creo que David Bowie es canalizar todo esto. Por supuesto, quizás no tan conscientemente, porque tenemos que tener en cuenta aquí la crisis también que tiene que ver con los delirios del consumo, en este caso de cocaína, que no podemos obviar. Pero... Eh, no sé de tanto si pensar que es una... Eh, David Bowie sería un artista que es auténtico por ser inauténtico. ¿no? Eh, yo creo que hablando en el caso de Aristóteles, que podemos aplicarlo aquí también, que habla de, de, de que hay algo en esencia que permanece aunque la, eh, los accidentes cambien, aunque las formas, no las formas esenciales, sino las maneras de cambien. O sea, el ser puede mutar sin dejar de ser el ser. Es un ser en acto y muchos posibles seres en potencia. Pero esta potencia tiene que ver con lo que el ser es en esencia en primera instancia. De ahí de vienen. ¿no? Entonces, muy, muy importante esto. Eh, bien. Hay una. Eh, hay varios autores que hacen un análisis del recorrido de David Bowie y eh, eh, los aspectos, digámoslo así, que, que, que empieza a incorporar o que empieza a develar. Eh, encontramos entonces. Un artista, entonces David Bowie, muy curioso, todo el tiempo devorando información, devorando creaciones propias y ajenas, o sea, creando y también eh, consumiendo prácticamente diferentes creaciones y en continua búsqueda de un material creativo, alentado siempre por, por casi un impulso eh, que está alojado en sí y que parecería que nada lo satisface. Eh, la música no es suficiente, tiene que entonces vincularla con otros aspectos. Eh, el, la fama tampoco le satisface eh, en, este, en esta entrevista que les digo el otro aspecto que hay que hacer referencia es a la fama y dice que siempre le incomodó la fama David Bowie siempre le incomodó la fama eh, incluso el sexo transgresor las drogas en fin eh, es una es una digamos eh, superación de límites constante parece que para buscar una suerte de satisfacción que nunca se encuentra porque lo que podríamos caracterizar en el caso de Bowie es un anhelo constante. Ahí vuelvo a Deleuze y Guadari como filósofos y hablaríamos del deseo como potencia en sí, no como algo que es carencia y se satisface cuando uno obtiene algo. ¿no? En, en Bowie hay un deseo constante, permanente, y cuando ya hay, un, hay algo que canaliza ese deseo, aparece otra necesidad, y el deseo y el anhelo nunca se detienen. Eh, y en este deseo este anhelo, lo que parece que eh, nos proyecta David Bowie es una especie de manifestación de ciertas imposturas o caracterizaciones que al mismo tiempo nos enfrentan a la realidad y a la ilusión que tenemos de esa realidad. Eh, siempre, en el caso de David Bowie, porque ella llega al, al, al delgado Duque Blanco, pues evidentemente David Bowie siempre tuvo latente la visión distópica, de un mundo acabado eso venía de canciones anteriores ahorita lo vamos a ver pero ya venía desde antes claro que, que esta concepción distópica toca a fondo a partir de las drogas y eh, en, en el 76 ya es extremo el asunto y por supuesto entonces viene lo que es la búsqueda de una salida pero eh, el, digamos que hay unos antecedentes o sea quiero decir la relación de David Bowie con la crisis que tenía en el tema de las drogas, perdón, <coughs> del consumo, pero, pero también de lo que tenía que ver con eh, los delirios, la inconsciencia-conciencia, la fragmentación entre paranoia y esquizofrenia, venía, no surge con el Duque Blanco, viene de antes. Desde, eh, por supuesto... En el sigue Star hay, hay unas crisis importantes eh, que, que la atraviesan. Pero desde el Young Americans, recordemos que el Young Americans es previo al Station to Station, y justamente el Station to Station fue casi una respuesta necesaria. Porque Young Americans fue un disco que no tuvo mucho éxito eh, y que lo dejó bastante, pues, en ese momento descontento. Ya durante el tiempo del Young Americans... Hay unas crisis importantes en David Bowie y hay cambios de manager, de personas, problemas con su pareja, con su mujer, cambios de residencias. David Bowie está, eh, eh, está desorientado, está perdido, está desequilibrado. Ya en el Young Americans, insisto, en el Young Americans, pasa de Nueva York a París, a Los Ángeles, a Suiza eh, y, lo que, y esto estalla en el Station to Station. Eh, recordemos entonces como les decía que en este disco donde aparece el delgado Duque Blanco hay, una, hay un nivel total de delirio eh, una crisis importantísima del consumo de cocaína y en ese caso lo que plantea David Bowie es que él no recuerda no recuerda en la entrevista él dice que él no recuerda prácticamente nada de esa etapa que sucedió en los ángeles y que no recuerda casi nada de ese proceso digamos incluso de creación eh, y todo se convirtió en objeto de prensa como les decía una mediatización de la crisis una, un, una forma de convertir la crisis en, en espectáculo y en ese sentido entonces todo lo que son las excentricidades las locuras las paranoias fueron objeto de prensa sí todo era cualquier cosa que hiciera David Bowie había que sacarla a la luz y de eso vamos a ver algunos ejemplos hay casa de artículos polémicos eh, hay una casa sobre David Bowie en actitudes polémicas. En Prime, por ejemplo, aparece una entrevista donde él está literalmente drogado completamente. Y, y eso era lo que buscaba un poco la prensa. Es muy preocupante, muy preocupante. Eh, como decimos, el totalitarismo siempre fue algo que le llamó la atención eh, y que después se convirtió en una seducción para él. Desde toda la concepción de los héroes. ¿no? Ya veíamos el video anterior la relación también con, con Nietzsche. En esta época del legado Duque Blanco, eh, la crisis lo lleva a eh, habitar una casa millonaria en un lago en Suiza, a las afueras de Ginebra. Ahí tiene un arrebato místico, entonces David Bowie, todo es obsesivo. Pinta obsesivamente, ahorita vamos a ver algunos, algunas pinturas de David Bowie, pinta obsesivamente, pinta cuadros diarios prácticamente, eh, está obsesionado por el arte, por las artes plásticas y visuales. A mí me llaman la atención las pinturas de David Bowie, ahorita vamos a ver porque además tiene una atracción poderosísima por el expresionismo alemán. Después en Berlín esto se ratifica, pero en estos momentos es una crisis prácticamente caótica, o sea, 74-76 entre esos años David Bowie está en crisis total. El delgado Duque Blanco es la máxima expresión de la crisis mental, psicológica, de sufrimiento, de angustia, de desorientación, de cambio de pareja, de cambio de manager de no habitar un sitio en específico, empieza a comprar arte contemporáneo. Una de las más importantes colecciones de arte contemporáneo las, son, es la de David Bowie. Empieza a, a comprar y a comprar mucho arte contemporáneo. Eh, lo vamos a ver ahorita en una imagen también donde hay exposiciones que se han hecho con sus colecciones. Eh, se obsesiona con todo, con todo, con todo. La fotografía, la danza, la música clásica. Toma fotografías todo el tiempo, toma fotografía a cualquier cosa, hace cuadros a partir de esas fotografías, eh, empieza a practicar danza, empieza a pagarle muy co con, con precios muy costosos a profesores de música clásica para recibir música clásica y al final no le hace mucho caso a estas clases, eh, hay un derroche total y tiene un proyecto aquí en medio de esta etapa que vamos a ver ahorita que es un proyecto con la sinfónica de Filadelfia. Que es la obra clásica de Pedro y el Lobo, que ya es la máxima expresión del delirio. Es un álbum que, como colección, es bueno tenerlo, pero la verdad que es un álbum que es muy difícil de, de digerir, muy difícil. Eh, una, una orquesta tan costosa, una millonada, pudo haber costado a la Sinfónica de Filadelfia, y en medio de su delirio, él contrata a la Sinfónica para mientras toca eh, a Prokofiev. Él va leyendo la historia de Pedro y el Lobo, ¿no? Eh, una cosa bien, no sé, bien, bien extraña. Eh, después, eh, tiempo después de esta época tan extraña, él jura que no había hecho ni esas pinturas, no recuerda haber hecho las poesías, ni siquiera haber, recuerda, recuerda haber comprado tanta obra contemporánea o moderna para su época. Eh, y bueno, en el 76 estalla, justamente, insisto, con ejemplos como lo que tiene que ver con Pedro y el Lobo. Entonces estamos en esta etapa de crisis del 74-76 eh, y que se manifiesta con algo importante, ya lo vamos a retomar, que es una gira que hace David Bowie eh, con una pieza que además está aquí, el título está acá en, en Alan Insane, que es Cracked Actor. ¿no? Bueno, vamos a ir viendo algunas, eh, vamos a ir, continuar con la historia, viendo algunas imágenes acá y podemos ver algunos significados de algunas canciones de David Bowie, de Station to Station, y cómo se manifiestan en estas canciones, en estos significados, toda eh, la obsesión por lo a magia, por, por, por lo cabalístico, por el misticismo, los delirios eh, y demás. Entonces, vamos a mirar acá, vamos a ir un poquito arriba. Como decíamos, tenemos eh, varios textos, varios libros, varias obras. David Bowie viajaba y cargaba casi que una biblioteca consigo, o sea, siempre andaba cargado de libros y en, con estos libros, pues lo que hacía era pues consumir. Era, era, era un, era un, digamos, un ferviente consumidor sí, de droga, de libros, de arte, en fin, de, de, bueno, eh, de, de, buscando esas satisfacciones. Entonces, la Naranja Mecánica, tanto el libro del 62 de Anthony Borges, fue algo que le influyó tremendamente eh, y se darán cuenta, quiero que vean como el contexto de todo lo que lo lleva a él, a una concepción estética, artística, pero también personal y psicológica, ¿no? Eh, todo, todo, todo lo que le rodea como, como interés. También la película, La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick del 71, que también ejerce una influencia fuerte sobre él. Bueno, aquí hay un libro que es interesante de Chrisley y algunas de las de los elementos que les estoy comentando vienen de este libro eh, sobre Bowie pero está este también que es interesante que es post humanismo sónico estos libros se encuentran en, en, en librerías de hecho hace poco los encontré aquí en Bogotá bueno en medio de esta etapa de esta época como decíamos eh, extraña eh, que además el, de, el delgado duque blanco tiene este término también por dos elementos que son blancos, que son la leche y la cocaína. Y prácticamente David Bowie, él lo dice en sus en su entrevistas, prácticamente no comía, no se alimentaba. Solamente se alimentaba de leche y cocaína. Y en esta época entonces Nicholas Royd encuentra que David Bowie es casi que la encarnación del personaje ideal para The Man Who Fell to Earth, el hombre que cayó a la tierra. Recuerden que les había comentado una serie que hay actualmente que es buenísima. Y aquí hay una preocupación, quienes analizamos esto y nos interesa la cinematografía, el arte, bueno, primero insisto, interesante David Bowie como esa manera de entender cómo se articulan todas las artes, ¿cierto? Pero una cosa fuerte de todas maneras es que eh, cuando uno conoce lo que pasó en esta época con David Bowie, uno podría hasta pensar que la aparición de él en la película es también ese sufrimiento de, de quien estaba realmente en un momento crítico de su vida, crítico de su vida, eh, como decíamos ahorita, descontrolado, estaba fuera de control. Y eh, no sé hasta qué punto Nicolás Roeg, como director, era consciente de esto o no. No tanto, una película con apuestas eh, muy interesantes, visuales, artísticas, conceptuales también. Esta, esta, creo que por aquí tengo la imagen, bueno, aquí hay otra. Otra, digamos, de, lo, de las imágenes de la película. Eh, bueno, hay, hay una imagen de la película, creo que no la tengo acá, donde el personaje Newton, que es el personaje que hace de Big Bowie, para conectarse con, con su lugar de origen, se pone frente a un montón de televisores. Uno podría estar aquí hablando casi que de una cuestión instalativa, video instalativa. Hay un artista que es Nam June Paik, que me parece coherente esa relación entre el, la cantidad de televisores y lo que hace Nam June Paik. La película tiene estas cuestiones como visuales, estéticas, performáticas también, no eh, transgresoras. Yo creo que de hecho podría haber una relación interesante con algunas imágenes del cine surrealista o de la misma naranja mecánica. Y al mismo tiempo, esta cantidad de televisores tiene que ver con una concepción también de, de, de esta concepción de la psicología, donde hay mentes que se aburren, se, se, no, no se satisfacen con una sola imagen, con, una sola, con un solo estímulo, sino que este... Alienígena requiere muchos televisores para poder realmente eh, establecer un, ese canal de, de conexión y de pensamiento. Quizás eso pasaba un poco con David Bowie, la imagen en la película donde el, el alienígena Newton está frente a, un, un, a una pared de televisores. Para mí tendría mucho que ver quizás con lo que pasaba con la mente de David Bowie en ese momento. Es una metáfora que me parece interesante podríamos trabajarla con más calma. Bueno, aquí está Young Americans, como les decía, Young eh, Americans ya trae antecedentes de lo que tiene que ver con, eh, incluso, con una cuestión también con respecto a eh, lo político, con respecto a ciertos delirios, pero también con respecto a eh, las crisis que traía David Bowie y que son antecedentes de, de lo que pasa justamente en, ya cuando llega a Station to Station. Eh, bien, hay una cosa acá interesante y es que David Bowie, como les comenté en el video anterior, era eh, consumidor, eh, estaba muy conectado y le interesaba mucho el pensamiento de Nietzsche, del filósofo alemán. Y eh, bueno, ya vimos que hay una relación con respecto a la concepción del superhombre, con respecto a la concepción, incluso a la relación con Zarathustra. Y ahorita vamos a hablar nuevamente por un aspecto sobre ese asunto. Y hay una concepción que tiene que ver con la idea de vacío, nada o nihilismo. ¿no? Eh, en, el, en la pieza After All del 70, que está en The Man Who Sold The World, eh, dice así la letra de esta pieza After All. Man is an obstacle. O sea, el hombre es un obstáculo. Eh, triste como un payaso. Tan aferrado a la nada, ¿no? Entonces, eh, aquí hay, eh, en estas letras, ya desde, los, desde el año 70, venían alusiones a lo que tenía que ver con ese vacío, con esa nada. Yo insisto que para mí tiene que ver también con esa necesidad de David Bowie de buscar satisfacciones y siempre sentir que faltaba algo más. Hay que tener en cuenta, recordemos que esa percepción que tenemos de que el nihilismo se lo inventó Nietzsche o que Nietzsche era nihilista es totalmente er errada, diría yo. El, el nihilismo es un diagnóstico que hace Nietzsche a una sociedad que ya no creía en nada, que, que no le interesaba nada, que no creía en nada y que había pasado de la muerte de Dios a una cuestión totalmente eh, desapegada de cualquier tipo de creencia y de motivación, una sociedad sin motivaciones, en un vacío total, ¿no? Entonces ahí sí está la relación. Eh, en la canción Sunday del álbum Hidden, mucho después, en el 2002, miren, miren que todavía, incluso en, ya en el 2002 continúa ese interés por la nada dice esta canción de David Bowie, no queda nada, todo ha cambiado, porque en verdad es el principio de la nada y nada ha cambiado, o sea, todo ha cambiado. De hecho, esa concepción tiene mucho que ver con la concepción de nada y vacío que para mí eh, propone Nietzsche con relación a lo que tiene que ver con el nihilismo. Eh, como les decía, para mí David Bowie, eh, sus diferentes manifestaciones, que me interesa compararlas con la cuestión de performance o performática, eh, no son imitaciones de. Entonces, yo no pensaría en la concepción de personaje como se entiende en el teatro clásico, sino que pensaría en la concepción de Deleuze y Guattari de un devenir. Quiere decir, por decirlo así, David Bowie deviene Aladdin Sane, deviene Siggy eh, Stardust, deviene el delgado Duque Blanco. ¿Y deviene qué significa? Significa que no es una imitación, sino que está canalizando aspectos arquetípicos de su propia sociedad. Recordemos que les decía que en la entrevista que le hacen, cuando le pregunta por la androginia, él dice que es que eso era de la época. O sea que prácticamente estoy canalizando lo que implicaba los setentas. David Bowie es el prisma que refracta toda la complejidad y diversidad que abrió los años setentas, tal como él lo dice. En este caso entonces, para entendernos, eh, cuando hablamos de devenir, pongamos el paralelo del de chamán que no imita al jaguar que no eh, simula eh, en un parecido a un jaguar externo, eh, sino que de hecho canaliza el jaguar y deviene jaguar él en sí mismo. Claro que atravesado por la energía de un jaguar, pero para ser un jaguar propio. Entonces de alguna forma, y David Bowie lo dice en las entrevistas, eh, nada de lo que él construía estaba fuera de él. ¿no? Así nos eh, parezca fuerte. Entonces aquí tenemos bueno, varios rostros de David Bowie, que son varias manifestaciones, expresiones, devenires de todo lo que, digámoslo así, eh, estaba en su interior. Y, me, y vuelvo y, y, y me pregunto si nosotros también y nosotras, en fin, no tenemos muchísimas dimensiones internamente. Lo que pasa es que no las exploramos. Aquí hay algo importante en estos devenires, esta exploración de todas las zonas que nos habitan, sean más luminosas, sean más oscuras, sean fuertes, sean más frágiles o más sensibles, tiene mucho que ver con una concepción de Carl Gustav Jung y cuando él dice eh, o, o reconoces lo que está dentro de ti o finalmente te derrota, por decirlo de alguna manera, y son esas zonas que también Jung planteaba que había que eh, descubrir, reconciliar, aceptar, reconocer y proyectar. Esto no era solamente de David Bowie, pues muchos artistas lo hicieron también. Eh, de alguna forma inspirados en él tenemos el ejemplo entonces de Peter Gabriel Peter Gabriel pues como ya sabemos hay una cuestión también de devenires, de rituales no de manifestaciones de desdoblamientos no eh, muchos oscuros también lo que pasa es que eh, insisto la prensa perseguía a David Bowie y eh, se convirtió en, en lo que sería prácticamente eh, una imagen digamos transgresora que era también interesante provocar todo el tiempo tenemos también, bueno, como les digo, Peter Gabriel, creo que es un ejemplo muy interesante, además que se inspira en David Bowie. Para mí eh, Peter Gabriel es un gran artista que también unifica todos estos campos. Son artistas creativos que unifican muchas formas de pensamiento en el arte. Les interesa la danza, les interesa el teatro, les interesa lo performático, les interesa la música, les interesa la imagen visual, trabajan con artistas plásticos, hacen también imágenes visuales como si lo fueran, en fin. Eh, y bueno, ¿quién más tiene muchas caras y muchos rostros que son devenires de una misma esencia? Pues eh, por supuesto, Nietzsche. Y volvemos a la relación entre David Bowie y Nietzsche. Nietzsche escribió por aforismos justamente porque la enfermedad no le permitía escribir de forma continua, por tanto, tiene como si fueran manifestaciones. Pero además hay desdoblamientos. No sé, diríamos de alguna forma que si David Bowie se desdobla en Ziggy Stardust, posiblemente Nietzsche se desdobla en Zaratustra. Y en muchas formas de lenguaje que parecerían eh, ser transmutaciones o ser también, digamos, proyecciones de diferentes eh, naturalezas, por decirlo así. Y también, como David Bowie y Nietzsche tenían una relación, una pasión por el arte en general, por todo lo que fuera arte, ¿no? La pintura, la música, la escritura y demás. Y fue inspiración para artistas posteriores a él. Algunas vez hablaremos en un video de Nietzsche como artista y como inspirador de artistas. Estoy preparando ese material que me parece súper interesante. Bien, aquí está entonces Cracker Actor, eh, esto es muy importante, insisto, corresponde al año 74, o sea que prácticamente a la misma, a esa etapa donde empieza la crisis, donde aparece este desdoblamiento, este devenir del Delgado Duque Blanco, y aquí tenemos una relación clarísima con, con el teatro, con lo performático, con lo corporal y con la imagen. En esta gira eh, del año 74 aparece, como se dan cuenta, como se da cuenta perdón, David Bowie, con un cráneo en la mano y eh, haciendo evidentemente una relación y el cráneo como el cráneo del bufón y la relación con Shakespeare, lógicamente. Luego, eh, posteriormente a, a, a presentaciones como esta, que, que suelen ser estrafalarias, eh, muy interesantes quizás visualmente, estéticamente, performáticamente, pero al tiempo chocantes, ¿no? Donde... Donde no sabemos a qué estamos acudiendo aquí realmente, y donde co correspondía a una época donde David Bowie quería hacer de todo y estaba, insisto, en un asunto de desequilibrio prácticamente descontrolado. Eh, él después hablaría de, de, de él mismo en esta época, como una persona tan bloqueada y drogada que parecía un paciente en un servicio de urgencias. Bueno, ya sabemos entonces que aquí lo que hay es el delgado Duque Blanco es un consumo fuerte de leche y cocaína. Eh, el asunto de la época 74-76 y que implica esta crisis y esta situación fuerte con el delgado Duque Blanco, eh, tiene antecedentes. Recordemos que desde incluso antes de Young Americans con Diamond Dogs, eh, que es un proyecto que surge de las cenizas, de un intento por escribir una adaptación musical eh, de justamente de la obra. 1984 de George Orwell, recordemos que David Bowie tenía canciones en relación a esto y además estaba pensando en montar una obra, o sea que había una fascinación, ya sea crítica o directa, por los totalitarismos, digamos, por la cuestión de, de los régimes, regímenes totalitaristas. Eh, en Young Americans eh, eh, plantea que eh, en el 75, ¿no? Eh, ya, hay, ya hay una explosión de esto, ¿no? Eh, antecedente al legado Duque Blanco. Bueno, perdón, volvamos a Diamond Dogs. Eh, y en este caso, pues recordemos que Diamond Dogs hace referencia a lo que serían genocidios, ruinas, cuerpos en destrucción, elementos sexuales. Y en una de sus letras, él habla de que el sexo es como aplicar dolor a un desconocido. Evidentemente, cuestiones aquí también que tienen que ver con elementos quizás sádicos. Eh, y eh, bueno, insisto, el interés por lo performático, por lo escénico, por lo teatral, cuando eh, es un álbum que parte de una fracasada adaptación musical de la obra literaria 1984 de Orwell. O sea, ya ahí vemos, insisto, muy importante aquí entender a David Bowie como alguien que canaliza una cantidad de lenguajes artísticos distintos y ¿sí? como lo que sería la muestra casi de, una, de un momento de una cultura, ¿no? de una explosión, recuerden que en los 70 también es la explosión del rock progresivo, del interés por los mitos, por historias ancestrales, por la experimentación en las músicas, en fin, todo esto. Eh, el, la, la tendencia un poco a, a lo transgresor eh, ya venía, insisto, desde Diamond Dogs, cuando eh, empieza diciendo eh, esto es un genocidio, y eh, por supuesto... Uno, insisto, no tiene claro a veces si hay una postura crítica o no. Y yo lo que pienso es que finalmente lo que es es una develación de lo que es pues la humanidad y lo que es la realidad. Aquí tenemos entonces, como les decía, en medio de esta etapa eh, crítica entre el, entre el 74 y el 76, este delirio que se le ocurre a David Bowie, que es contratar a la Orquesta de Filadelfia y gastarse una millonada y sacar este álbum que no compró nadie. Y que sacaron varias veces, con varias ediciones, a veces en CD, etcétera, donde él leía, mientras la orquesta tocaba, leía Pedro y el Lobo. Eh, pero no obstante, más allá de que de, de lo absurdo que fuera o no, de, 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 lo, de si tenía sentido o no, me parece muy interesante, insisto, como ven, hay una necesidad todo el tiempo por crear, ¿no? O sea, el, el asunto de la literatura, la lectura, la imagen, en fin, ¿no? Bueno. En el caso entonces del delgado Duque Blanco, bien, eh, como les digo, ya venía eh, desde varios álbumes, varias afectaciones y eh, en, en esta época venía de plantear en varias canciones que las cosas están vacías, que había un vacío, ¿no? una, una suerte de, de delatar un nihilismo. Se muda a Los Ángeles y se mudó a Los Ángeles para prácticamente entregarse al peligro, como ponerse al borde del límite de, del riesgo, ¿no? Y su vida consistía en drogarse y ver películas siniestras. Como insisto, el, esta cuestión del color blanco tiene que ver también con que lo que consumiera leche y cocaína, pero también consumía magia, delirios, eh, letras de textos ocultistas, recordemos allá a Lester Crowley, eh, conjuros. Eh, estaba en esa época casi que de la frontera de Acuario, eh, obsesionado por las abducciones, por la Cábala judía, por el gnosticismo, el tarot, la egiptología, la tabla huija incluyendo, y hasta la Atlántida. no Era una, una explosión de una cantidad de cuestiones que bueno eh, que tenían que ver con, sí, pienso yo con necesidades, o sea, prácticamente una energía creativa que se desorienta y que está buscando una salida como sea y por donde sea. Eh, posteriormente eh, bueno, esto, esto es importante la cuestión del delgado Duque Blanco la primera forma de presentarse justamente es en una entrevista en esta, en esta época donde David Bowie hace una entrevista a distancia, llega a un eh, digamos a un canal televisivo y participa en una entrevista y ya aparece ya murió estando recordemos que Sigistardo se suicida eh, y aparece transformado en este personaje que es un personaje ario prácticamente, muy pálido, muy delgado, eh, es un delirio total, es un personaje casi que impenetrable, no, eh, muy clásico, muy neoclásico incluso prácticamente, y eh, con este pelo eh, de color casi dorado hacia atrás y demás, y el plantea en la entrevista que se está eh, inventando a sí mismo. En toda esta época de Bowie está buscando respuestas y sabemos que la magia implica, insisto, una relación con la paranoia, con la esquizofrenia, pero también un, un conflicto con el poder. La magia siempre implica el tener un poder, una capacidad de transformar, de transformar lo que nos rodea. O sea que sí hay una situación de poder cuando se acude a la magia. Sobre todo a una magia como eh, no comunitaria, sino solitaria. ¿sí? Había la necesidad entonces de ser especial pero al tiempo una convicción de que no era especial. De hecho, si ustedes ven muchas entrevistas, incluso posteriores, hay una suerte de humildad en la manera en que Bowie habla en sus entrevistas. ¿sí? Hay una alienación, prácticamente un aburrimiento. Eso tiene que ver también con una sensación ni de nihilismo. ¿no? Eh, uno de los libros también que influye a David Bowie es El desplazado de Colin Wilson. Entonces, el delgado, el delgado Duque Blanco nace en la gira del Young Americans en el 75. Como digo, primero se presenta por primera vez en una entrevista televisiva a distancia y, y parecería, es muy raro porque en esta situación de crisis, de vacío total de David Bowie, él apaga los colores. Quiere decir, hasta ese momento la concepción de sus desdoblamientos era muy coloridas, muy coloridas, eh, muy extravagantes incluso. Y aparece este personaje que es prácticamente pálido eh, en un sentido general, ¿no? Incluso en cuanto a su energía, digámoslo así, ¿no? Eh, bien, es un personaje romántico, pero al mismo tiempo no, no muestra emociones. Es casi neorromántico. Bowie mismo lo caracteriza posteriormente. O sea, él se cuestiona a sí mismo en esa época y posteriormente va a decir que este era un personaje desagradable. O sea, una cáscara impenetrable, arrogante, sin emociones. Eh, bueno, insisto, también una relación importante que ya empieza que en la trilogía de Berlín posteriormente se ratifica que es su, eh, digamos, eh, gusto por todo el mundo y la cultura alemana que posteriormente él diría que es prácticamente el portal de la, de la cultura en general eh, bueno, como decíamos entonces, la dieta del Duque Blanco era la leche y la cocaína y acá tenemos un asunto muy importante eh, desde entonces, eh, de hecho, en esa época, en su delirio, David Bowie empieza a manifestar, sí, una, incluso casi que lo que sería prácticamente una admiración por Hitler. Eh, empieza a plantear en, algunos, en algunas entrevistas que, eh, a poner a Hitler como un rockstar, como casi que el primer rockstar ¿no? de la historia. Lógicamente, David Bowie, un personaje tan interesado por las puestas en escenas, eh, por, lo, por, por el mimo, por lo performático, por las expresiones, por las relaciones en términos de las masas y demás, lógicamente eh, le va a llamar la atención la manera en que eh, casi como performáticamente, con sus gestos y demás, con esa puesta en escena, Hitler también logra captar a, a, toda, a toda una masa de personas. Y aquí ocurre entonces algo importante, ¿no? Y es que... Eh, Justamente eh, en esta época eh, aparece en un Mercedes descapotable, que era de hecho el auto, uno de los autos favoritos de, de Hitler. Aparece vestido de negro, con el pelo, y ya lo saben, engominado. Es el, es el delgado Duque Blanco te, y teñido de naranja. Y eh, alza el brazo para saludar a sus seguidores. Entonces hay un fotógrafo del semanario musical inglés, New Musical Express, que toma este esta imagen, esta fotografía, y eh, la publica acompañada por un titular intimidatorio que dice Hell and Farewell, o sea, Hell, el saludo hitleriano, y adiós. Esto fue el 2 de mayo del 76, David Bowie tenía solamente 29 años y el consumo de cocaína ya sabemos que era tan abundante que, eh, que era lo único que ingería en muchos días, a veces. Y el incidente ocurrió en la estación londinense de Victoria. Bueno, hay un problema acá y es que, como les decía, había una persecución mediática con respecto a David Bowie, pero vamos al tema de la estética, estetización de la política, la cuestión de la imagen. El mismo Hitler trabajaba, o bueno, digamos, eh, solidificó, asentó esta idea de la, el, eso es propio de, de la cultura nazi, la estetización de la, peli, de la política, ¿no? como diría... Michel Foucault, el disciplinamiento, no solamente en términos de las imágenes, digamos, las etcétera, sino en términos también de la estética del cuerpo, ¿no? los gestos del cuerpo, la estética del cuerpo. Y en este sentido, pues eh, vuelve y aparece un asunto performático de cierta teatralidad y de la imagen misma, de lo simbólico, volviendo a Lacan. Pero yo tengo mis dudas porque cuando uno mira y revisa la foto puntualmente si bien eh, ya había declarado David Bowie que tenía, bueno, hablaba de Hitler con una especie de fascinación por, por esa capacidad de expresión de Hitler, y si bien estaba fuera de control, en esta etapa estaba totalmente fuera de control. Eh, no obstante, es curioso porque eh, yo no sé, yo miro la imagen y yo tengo dudas de que el saludo sea realmente el saludo tal cual de Hitler, ¿no? Me parece que, insisto. Hay, una, hay un interés de la prensa también por crear el escándalo. Entonces, se ha afirmado muchas veces que eh, fue muy a propósito y muy conscientemente una imitación del saludo de Hitler, lo cual trajo muchas críticas y muchas observaciones negativas hacia David Bowie, pero yo no estaría tan seguro. Creo que allá hay otro elemento que es lo simbólico, como también los imaginarios que tenemos, las imágenes que creamos, que configuramos como, como, como estética visual y como sociedad estética que somos. También crean ciertos códigos que a veces quizás no son del todo seguros. Yo no estaría tan seguro, si ustedes ven acá la mano, no estoy muy seguro de que sea realmente tal cual el saludo de, de Hitler. No, no digo ni que sí ni que no, solo digo que, eh, que tengo la duda. Y bueno, de todas maneras, estamos en la sociedad del espectáculo. ¿Cuál sería la fascinación que tendría David Bowie con, con Hitler? Pues hablamos de, insisto, de lo performático, del espectáculo, de la imagen, de lo simbólico, ¿no? Y eh, lógicamente eh, aquí hay una cuestión y es que el espectáculo mismo de Hitler era un espectáculo performático y no dudo que no, no fuera solamente David Bowie, de hecho no fue solamente David Bowie quien, eh, quien tomara algunos aspectos, incluso antes y después de David Bowie, de la estética y, y un poco el señalamiento de que la forma de manifestarse de un cuerpo en un discurso político era también un asunto de espectáculo, no muy parecido a un concierto, muy parecido a una puesta en escena. sí entonces yo creo que posiblemente eh, ahí hay un delirio digámoslo así o hubo un delirio por parte de David Bowie no creo que haya sido fascista en sí o nazi digamos eh, quizás llegó a tener sus eh, ideas raciales en ese momento de, de crisis pero me parece que la relación no es eh, como a veces se piensa creo que eh, tan interesado estaba en la cuestión del espectáculo que lógicamente le impactaba ver los espectáculos en los discursos de Hitler. Pero bueno, como digo, no era solamente eh, David Bowie, esto es una estética que, eh, se, que se manifiesta en muchos en muchos ejemplos de conciertos de puestas en escena, de imágenes visuales y demás. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un, una puesta en escena prácticamente de Hitler. Claro, si uno ve conciertos de, de David Bowie y de muchos artistas... Uno se da cuenta que aquí un de preguntaría, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hace este personaje para atraer la atención de tanta gente? ¿No? Claro, es terrible, es negativo. Estamos hablando de un criminal, de un genocida. Estamos hablando de alguien que hizo mucho daño. Pero eh, al mismo tiempo, dado que eh, hay una canalización de, 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 de todo, todas las dimensiones humanas y son reales y existieron y finalmente existen, eh, yo creo que aquí, eh, más allá de eso, hay la pregunta de, bueno, ¿cómo lo logró y cómo lo podría lograr yo?, ¿no? cómo lograr esa atracción. Eh, recordemos la necesidad de David Bowie de, de sentirse también aceptado. ¿no? no fue solamente David Bowie y no antes y no después. Recordemos que, bueno, aquí tenemos un ejemplo, eh, el mismo Roy Water, si toda la estética de The Wall, juega muchísimo con esta estética del de espectáculo nazi, el espectáculo hitleriano, o sea, como esta cuestión de la estetización del discurso y de la política. Aquí, para quienes son artistas plásticos, muy importante la cuestión del color, la imagen, la puesta en escena, lo performático, ¿no? Y bueno, Soy también asume este personaje, que es el personaje radical, totalitarista, eh, déspota, un dictador, casi que eh, un segundo Hitler en el álbum de Walt. Y bueno, pues ahí lo tenemos, y hemos ido a los conciertos y hemos eh, gritado con euforia ante esta imagen, ¿cierto? Entonces, es interesante como pensarlo por ese lado. Eh, no obstante, eh, sí, en el año 76, ya al final de este momento, digamos, crítico, David Bowie sí plantea, eh, hace afirmaciones, eh, insisto, primero estaba en un momento de desequilibrio total y segundo, pues también era lo que buscaba la prensa, entonces eso, esa es la, la realidad. Entonces él plantea una entrevista eh, con la Rolling Stones en el año 76. Dice, creo que yo hubiera sido un Hitler muy bueno, hubiera sido un dictador excelente, muy excéntrico y bastante loco. En ese momento, pues, insisto, se traslada a vivir a Suiza, a un chale con siete habitaciones, ya entre Los Ángeles y Suiza, termina de coronar su delirio, cerca de Ginebra. Y el verdadero motivo de este retiro de la fiscal, David Bowie, en esta situación de crisis, en medio del estrecho, un estrecho, cae en unas situaciones muy críticas, muy extremas. Eh, peleas eh, legales, fiscales con los managers y demás en la entrevista eh, que les digo que está en inglés, que les comparto acá en la descripción es muy interesante porque hay un momento en que él dice en que eh, tenía una pelea con su manager pensaba en cambiar de manager pero después y con consejo de un amigo músico decide que él va a ser su propio manager pero estaba en conflictos, estaba en conflictos presupuestales, financieros eh, separaciones ya de parejas y demás estaba en una situación bastante crítica eh, y bueno, lo interesante es que cuando se muda o cuando pasa a vivir a Suiza, al chalé cerca de Ginebra, eh, su vecino era Charlie Chaplin. Y eh, es curioso por la cuestión de Charlie Chaplin y el gran dictador. ¿no? Eh, bueno, esto es interesante. Eh, volvamos acá a, a un tema importante. Y es que con gestos como estos, mire la mano nuevamente, yo creo que yo dudo que sea el saludo como tal de Hitler, aunque así haya sido interpretado. Pero bueno, continuando entonces, tenemos que, eh, bueno, meses más tarde, en Berlín alguien pintó en la parte occidental del muro el nombre de Bowie. Y las dos últimas letras formaban una esvástica. Y eh, en este momento ya David Bowie estaba depurándose, estaba limpiándose, estaba superando la crisis que había tenido, estaba intentando. Eh, salirse del consumo, eh, lo hace a partir del proyecto que empieza, que es la Trilogía de Berlín, que no sé realmente si es Trilogía de Berlín o, o, o a veces de Berlín y a veces no, eh, y se va con su amigo Iggy Pop y empiezan a crear juntos. Y cuando él llega a Berlín, que ve esto en el muro de Berlín, se horrorizó. O sea, una cosa era el delirio que le estaba viviendo, pero otra cosa fue ver su nombre en el muro de Berlín con una esvástica en lugar de letras. Y empezó a tomar conciencia de hasta dónde había llegado su coqueteo con el fascismo. Y después entonces comentó, en esa época estaba desquiciado, totalmente enloquecido, funcionaba solo a base de mitología. Bueno, eh, esta imagen que tenemos acá es el anuncio de la continuación de este video, porque eh, vamos a hablar posteriormente del de significado de algunas canciones de Station to Station. Bueno, la canción fundamental, la que digamos que le da lugar. A, eh, a la que presenta al delgado duque blanco ¿no? y en esta canción en el station to station en la letra de la canción él hace referencia a lo que sería eh, una frase que, eh, que hace referencia a la obra tempest de Shakespeare y es el personaje próspero eh, ¿Quién era Próspero? Próspero era el protagonista de La Tempestad, la obra de teatro de William Shakespeare. Vean acá de nuevo cómo se cruzan las, eh, las artes en general y todo el interés por el arte que tenía, eh, que tenía David Bowie. Y eh, era el legítimo duque de Milán. Entonces es curioso que él utilice una frase de un personaje que era una obra de Shakespeare, que además era un duque. Y que eh, con su hija Miranda fue enviado a morir en un bote por su hermano usurpador Antonio, con el fin de convertirse en duque. Prospero y Miranda sobrevivieron en el bote y encontraron exilio en una pequeña isla. Él había aprendido magia, este personaje era un mago también, la cual usa para controlar a los otros personajes en la isla. Se convirtió en el amo de Calibán y Ariel. Eh, bueno, eh, la frase eh, que, que toma David Bowie en su canción. Eh, que Donde presenta al delgado Duque Blanco, The Thin White Duke, es: We are such stuff as dreams are made on, O sea, eh, somos hechos de las mismas cosas, para sintetizarlo de alguna manera, eh, de las que están hechos los sueños. Esta es una frase, insisto, de Próspero, este personaje que es un mago, y hay un epílogo que habla de este personaje en la obra donde habla de la fuerza y me recuerda mucho a, a letras anteriores de David Bowie, como por ejemplo Quicksand y cuando él habla de que ya de que no tiene poder y habla del vacío de David Bowie, quiero decir. Y en el epílogo, en el epílogo perdón, Próspero renuncia a la magia y reconoce los límites del hombre. Esto es muy nichiano también, porque recordemos que en Nietzsche aparece el, el llamado a que Dios debe morir para que el hombre encuentre se encuentre a sí mismo en sus límites, ¿no? Y dice entonces Próspero, ahora magia no me queda y solo tengo mis fuerzas que son pocas. Si os complace, retenedme aquí o dejadme ir a Nápoles con todo. Si ya el ducado recobro, tras perdonar al traidor, no quede hechizado yo en la isla. Y de este encanto libradme con vuestro aplauso, vuestro aliento, hinche mis velas o fracasará mi idea. Eh, después, eh, en la misma canción, David Bowie tiene una parte de la letra que dice doblando el sonido, dragando el océano, perdido en mi círculo, aquí estoy sin parpadear ningún color alto en esta habitación, con vista al océano, aquí estamos, un movimiento mágico de Kether a Malkuth. Malkuth significa reino, los dos términos tienen que ver con la cábala, ¿no? Y Malkuth, que menciona directamente David Bowie en su canción, en el Station to Station, a nombre del Duque Blanco, está asociado con el reino de la materia, tierra y se relaciona con el mundo físico, los planetas y el sistema solar. Es importante no pensar en este sefiraf como no espiritual. Eh, y bueno, en este sentido son dos, digamos, dos fuerzas, no? Dos fuerzas de la cábala. De hecho, creo que hablaremos de eso en otro video para no alargar tanto. Eh, entonces están Malkuth y Kether. Entonces, insisto, Malkuth significa reino, asociado a la materia y a la tierra. En cambio, que Kether es más alta. Digamos que tiene que con la cualidad espiritual. Está en Marcus y, eh, y en Keter la cuestión del de pasar de estación a estación. Entonces, Station to Station, el nombre del álbum, parece hacer referencia también a la manera en que se trabaja con la cábala, que es pasar de una estación a otra, de un estado al otro. Entonces, sobre eso eh, posteriormente eh, tendremos eh, una pues una reflexión. En términos de, eh, bueno, cómo eh, sería la relación de las letras de David, Bowie, de David Bowie en Station to Station con todo lo que él leía y toda la concepción de la magia y demás. Finalmente, y para terminar, vamos a mirar acá. Decíamos que algo que caracterizó a David Bowie en ese comienzo de 74, 76, en ese momento crítico, digamos, pero incluso posteriormente fue su afición y su obsesión por el arte, ¿no? Ya en Berlín eh, también hay una obsesión por eh, el arte alemán y lo que es el craft rock y craft work y todo este asunto de la, de, la, de la música alemana. Pero desde antes él tenía una obsesión por la pintura como creador y como consumidor de pintura. Entonces yo quisiera eh, compartir acá algunas imágenes de eh, bueno lo pueden encontrar en varias páginas. Entonces terminemos con eso ya que estamos hablando de lo pictórico, la pintura, la imagen también, eh, la relación entre, entre campos del arte y eh, justamente en un taller que, pues, que estamos trabajando, eh, esto nos interesa muchísimo. Aquí tenemos, vamos a ver esta página, esta es una página de MOD eh, de Flavio Ferraro, donde, bueno, las pinturas de Big Bowie ustedes las van a encontrar en muchas páginas, en muchos sitios web. Para quienes conocemos sobre pintura o somos artistas plásticos y visuales y quienes pintamos y hemos estudiado historia del arte, vamos a ver la relación tan fuerte con el expresionismo alemán, incluso también con algunas expresiones o expresionismos rusos, como por ejemplo lo que fue Kokoschka y demás. Entonces, eh, bueno, aquí tenemos, sobre todo tenía que ver con retratos y autorretratos, eh, eran piezas muy rápidas, recordemos que cuando estaba en su momento más desaforado, digámoslo así. Dave Bowie pintaba todos los días, o sea, cada día hacía un cuadro, por tanto, la rapidez de las manchas, la expresividad de las manchas. A mí me parece interesante, eh, en mi criterio visual y plástico, creo que es muy fuerte, creo que es muy expresivo. Eh, bueno, para la tradición pictórica quizás y sí, para quien que, 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 que le atraiga más eh, un asunto más mimético o más, digamos, estéticamente conservador, sentirá que, que no, que no tiene sentido estas imágenes. Pero sí me interesa que las veamos como, como, como dentro del campo de la cultura. ¿no? Les puedo decir, pues, por lo menos en mi conocimiento pictórico y plástico, que el atrevimiento con los colores, los contrastes, los usos de los complementarios, los usos de... Claro, aquí hay un, aquí hay un, un asunto también, insisto, de, de los estados mentales, de lo que decía al comienzo, del conflicto entre esquizofrenia y paranoia, quizás del consumo y demás, pero es que el trazo a mí me, me atrae mucho, me llama mucho la atención, creo que es muy fresco. Muy directo, curiosamente tiene un manejo del trazo y del dibujo súper interesante. Eh, aquí, incluso la capacidad de lograr hasta la relación con la luz y con cierto volumen, incluso de manera expresionista, creo que es muy interesante. Entonces, en esta página pueden encontrar varias imágenes de pinturas de David Bowie. Insisto, tiene que ver mucho con la época de desequilibrio. De ahí en adelante, de todas maneras, siguió pintando lo que pudo. No, no se sintió satisfecho, bueno, era muy amigo de Andy Warhol, de, de Basquiat y, y de varios artistas y pintores en general, pero él nunca se consideró así un pintor, digamos, mucho menos que tuviera éxito. De hecho, creo que solamente es una exposición muy discreta. ¿sí? No, no quería como mostrarse por ese lado, respetaba mucho a muchos otros pintores, pero es que considero que igual las imágenes son bien interesantes. Eh, aquí tenemos otra página donde también vemos imágenes de, de, de pinturas de David Bowie. Eh, y hay una, bueno, aquí tenemos varias imágenes. Hay una cosa interesante y es: bueno, que hay otra de pinturas de David Bowie. Como les decía, David Bowie también fue un coleccionista de arte, un fuerte coleccionista de arte. Entonces, aquí esta página de Andrés Salazar de Radiónica, Radiónica, pues es una cadena de radio acá de, de, de Colombia, Bogotá. Y eh, hace este artículo de Andrés Salazar, que es un artículo sobre la colección de David Bowie. Eh, ¿Por qué? Porque se hizo la exposición Bowie Collector, que fueron 380 obras con artistas como Damien Hirst, Henry Moore, Pasquiat, por supuesto, Frank Auerbach, que fue una influencia muy impactante para David Bowie, y que, 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 que muestra una, insisto, una de las colecciones más importantes que hay del arte contemporáneo que era la colección de David Bowie la que él compró, se gastó toda la plata del mundo, pero ya sabemos, como decíamos que estaba en un momento de euforia donde yo creo que ni siquiera sabían que gastaba la plata nos queda pendiente entonces eh, revisar puntualmente la letra de la canción de Station to Station, sobre todo la canción que presenta al delgado Duque Blanco y eh, unos elementos que me interesa revisar justamente con la parte de creación artística de BitBowin en el sentido plástico-visual y eh, estas concepciones que tienen que, que ver un poco con lo performático, ¿no? Con la concepción de puesta en escena, personaje y demás. Entonces, bueno, muchas gracias. Eh, para el taller que, que estoy dictando, pues, importante... Que revisemos este material, que revisemos y analicemos más profundamente esta relación entre lo pictórico, lo musical, lo performático también, y que eh, como conocimiento de cultura, figuras como David Bowie, como Peter Gabriel, eh, incluso eh, más eh, en otro ámbito, pero también en la relación con las puestas en escenas y demás, Laurie Anderson, las podamos analizar y revisar para también. Eh, conocer un poco del marco cultural, del marco social y de los contextos en general que les rodean. Gracias.